Good evening. Hi, Santos. Hi, David. How are you? How are you? Good evening. I'm fine, thank you. How are you, Santos? Very good, coach. And you? Fine, thank you. Thank you. Hi, America. Hola, América, ¿cómo está? Hi. Good How are evening. you? Good, thanks. Glad to hear that. Gracias que están conectados. Voy a compartir rapidito la pantalla en lo que dan las 8 de la noche. ¿Cuándo estamos esperando la conferencia? ¿Perdón? ¿Cuándo estamos ahí esperando la conferencia? Siempre lo mismo que siempre le digo. No se le entiende mucho. ¿Están esperando el qué? Perdone. Con ansia, dice. Ah. No, sí, siempre los encuentro bien puntuales. Siempre me ganan, siempre están conectados desde antes. Vaya, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Va. Ok, thank you. A ver. Vaya, aquí está ya todo. Vaya, solo esperamos un minutito, quedan las 8 para que los compañeros se terminen de comenzar, de conectar. Mientras tanto, cuéntenme cómo les fue ahora, en el trabajo, en el estudio, en la casa. Pues en el trabajo todo bien, gracias a Dios. Ahí Vaya. estamos siempre con el buen ánimo. Y ¿Verdad? gracias a usted por la paciencia y la felicitación que nos mandó esta mañana. Ah, si se lo merecen, si todos se han estado esforzando. Sí, el estarse conectando en las noches y estar trabajando en la plataforma es un esfuerzo adicional que están haciendo, así que se merecen las felicitaciones. ¿Qué tal de lluvias? ¿Todo bien? Ahora llovió, ¿llovió donde ustedes? Sí, poco. Ah, vaya, vaya, pero lo importante es que todos están bien. Bueno, miren, ya son las 8. Vamos a comenzar. Gracias a todos que están conectados. ¿Les aparece que se está grabando la clase? Sí, ¿verdad? Vaya. Yes. Okay. Excelente. So, good evening, everybody. I'm very happy that we are here together to continue studying the section number 3. Remember that we have 3 activities that we need to complete by today, and we're going to study some new topics. Recuerden que ahorita estamos estudiando la sección 3, que tenemos 3 evaluaciones obligatorias que tenemos que hacer. Una la estábamos revisando ayer, la vamos a terminar de revisar ahora y vamos a hacer las otras 2 actividades obligatorias. Ya con eso, ustedes quedan solventes con las actividades obligatorias de la sección 3 y ya mañana solamente nos enfocamos en el examen. Como hemos hablado en otras clases, si ustedes deciden avanzar en otras secciones, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la sección 3, pero si usted quiere avanzar a la sección 4, a la sección 5, dele. No se ande preocupando de que tenemos que estar todos en la sección 3. Lo importante es por lo menos ir en la sección 3. Pero si usted quiere avanzar a las siguientes, no hay ningún problema. Lo que no estaría recomendado es que no hayamos llegado ni siquiera a la sección 3, porque ahí sí ya nos estamos atrasando. Entonces, solamente quería recordarles esa indicación. Entonces, con la sección 3, acordémonos que ayer estábamos revisando la primera actividad obligatoria. Entonces, nos habíamos quedado revisándola y quiero que me compartan cómo tienen las respuestas para que las podamos validar y así todos estemos tranquilos de que las respuestas que tenemos son las correctas. Solamente ahorita me está cargando aquí la página para que las podamos revisar. A ver. Vaya. Váyanme compartiendo cómo
A ver, sus compañeros están escribiendo. ¿Ustedes me podrían ayudar mientras yo les sigo hablando? ¿Alguien le podría contestar aquí a la compañera que está escribiendo? Que tal vez si se sale de la sesión y que vuelva a intentar ingresar porque dice que la saca Zoom. ¿Ustedes tuvieran problema para conectarse? No. Tal vez si me ayuda alguien respondiéndole que sí. O a ver, lo escribo yo ahorita. En el WhatsApp ha escrito, ¿verdad, teacher? Sí, ahí está escribiendo. Marilú, ¿verdad? Sí. Si gusta, me voy a meter al WhatsApp para de decirle a ella. Gracias. Ahorita le acabo de mandar un mensaje, solo tal vez si sigue escribiendo, ahí sí, sí lo voy a molestar. Ok, está bien. Gracias. Va, entonces. Recapitulemos con la actividad obligatoria 1 de la sección 3. Validemos las respuestas. So we're going to confirm what are the correct answers for the first obligatory activity in the section number 3. Entonces, acá nos habíamos quedado con la primera parte. Para no tener ventaja, voy a ir aquí, voy a quitar lo que habíamos hablado. Y me van a ir diciendo cómo tienen las respuestas para irlas validando si todos las tenemos igual. Entonces, vaya, si gustan, me van diciendo. Vamos comenzando desde arriba. ¿Quién me va diciendo, porfa? ¿Cómo tienen las respuestas acá? Yes. ¿Sí? Yes, we are. Okay. Entonces, yes, we are. La conversación es, ayer decíamos que la indicación es completar las conversaciones escribiendo la respuesta correcta y que básicamente las respuestas se limitaban o estaban relacionadas con la conjugación del verbo to be dependiendo del pronombre que estuviéramos utilizando. O sea, am, is, are. Principalmente serían las opciones que tendríamos que utilizar. Entonces, la primera me dicen, yes, we are. La segunda. Oh, are you from Tokyo? Ok, are you from Tokyo? Siguiente. No, it's not. No, no. Are not. Vaya, acá tomemos en cuenta que acá nos está señalando ya que es en plural la respuesta. No voy a... We are not. No, we are not. Ah, correcto. No, we are not. Correcto. Luego, le está diciendo, no, we are not. Exacto. We are from Tokyo. Entonces, la conversación uno, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Segunda conversación. ¿Cómo tienen las respuestas por acá? Is Laura from the US? Correcto, ¿por qué? Porque el pronombre es she. Is Laura from the US? No. No, she's not. Ah, she is not. Pregunta. ¿Cómo hacíamos la pregunta? ¿Qué poníamos al inicio de la pregunta? Is she from London? Correcto. Is she from London? Yes, she. She is. Correcto, she is. But her parents are from Italy. Siguiente. They are not from. Ah, correcto. ¿Y por qué estamos usando el pronombre they? Porque se está hablando de los parientes. But her parents are from. Correcto, porque estamos hablando de un grupo de personas en el que yo no estoy incluido. Ellos, los papás. Entonces sería, yes, she is, but her parents are from Italy.
They are not from UK originally. Siguiente. ¿Qué respuesta colocaron acá? Is. Correcto. ¿Is Laura's first language Italian? No. It is not. Exacto. ¿Por qué el pronombre it? Porque no estamos hablando de Laura, ¿verdad? No estamos hablando de she. Estamos hablando de una cosa que es el idioma de ella. ¿Verdad? Vaya. No, it is not. Porque para el pronombre it, la conjugación es is. Siguiente. It is English. Lo mismo, ¿verdad? It is English. It is English. Vaya. Ahora vámonos a la última conversación. A ver, aquí estaban todavía, pero veamos las que tenemos en conjunto. Ah, ya se fueron incorporando más, ya vi. Hola, Guillermo, Arely, Elizabeth, Ana, Ena, perdón. Bueno, buenas noches a todos los que se han ido incorporando. Good evening. Good evening. Vaya, entonces, conversación 3. ¿Qué respuestas son las que tienen en la conversación 3? What are your answers in this third conversation? La primera es, espacio, Selena and Carlos from Mexico. Serían ellos. They are. Ese sería el pronombre, they. ¿Y cuál conjugación le corresponde a they para el verbo to be? Are. Exacto. Entonces, en una pregunta, ¿con qué inicio? Are. Exacto. ¿Are Selena and Carlos from Mexico? No. ¿Cómo continúo? No, they are not. Excelente. No, they are not. Lo siguiente es una afirmación. Usamos el mismo pronombre, they are, porque seguimos hablando de las mismas personas, de ellos, de un grupo de personas en el que yo no estoy incluida. Entonces, they are from Brazil. Y aquí le están haciendo la pregunta a usted directamente. Emerson, sí, dígame. Fíjese que yo me estaba intentando conectar a otro link que aparece en otro grupo. Creo que algunos nos confundimos. No sé si le ha llegado alguna captura de WhatsApp. Un enlace, quiero ver. En otro enlace estábamos cuatro nada más conectados. Entonces, yo ahorita estaba buscando el a ingresar. O sea que esta, siempre que me meto, me pide que me registre siempre. En el otro día que yo esto, no que solo me dejó ingresar, pero solo habíamos cuatro. Entonces, ahorita me estoy dando cuenta que creo que estábamos conectados en otro link. Hágame un favor, ¿me puede enviar aquí? ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, yo estoy en... Es que hay dos chats, entonces no sé en cuál fue el que me metí. Hasta ahorita estaba revisando en el que alguien puso que tenía problemas para ingresar. Y hasta arriba tengo el link para poder venir a la videoconferencia. Vaya, ese es el chat correcto. ¿Cuál es el otro chat en el que está usted? Ya le mando una captura. Vaya, porque ese que usted acaba de decir, donde Marilu dijo de que no se podía conectar, ese es el chat que utilizamos para estas clases. Vale. Vaya. Entonces, puede ser pendiente que me mande información de cuál es el otro grupo para aclarar, pues en todo caso, que no le vuelva a repetir. Sí, ahorita lo busco. Vaya, gracias. Entonces, en esta siguiente pregunta, la pregunta se la están haciendo a usted directamente. Si usted es de Brasil, ¿cómo hacemos esta pregunta entonces? Are you from Brazil? Correcto.
Are you from Brazil too? ¿Por qué? Porque el are también es la conjugación para you. Siguiente. No, yo no soy de ahí. ¿Qué pronombre? No, I'm not. Correcto. No, I am not. So, pregunta. Aquí estamos, el pronombre va a ser para el idioma, no para la persona. It's you. It is. Is. Correcto. Is. ¿Por qué? Porque el pronombre, ya no tenemos que volver a escribir it. ¿Por qué? Porque dijimos que los pronombres son o usamos pronombres o usamos nombres. No usamos los dos juntos. Y aquí ya estamos usando el nombre. ¿Por qué? Porque estamos diciendo first language. Entonces sería repetitivo si volvemos a escribir el pronombre, porque ya estamos diciendo el nombre. ¿Y cómo finalizamos entonces? Yes, it. Correcto. Ahora validemos las respuestas. A ver cuál nos aparece equivocado. Esta. Probemos si es la contracción. Tal vez sea eso, que lo pide en la forma cortita. Veamos. She's. Ah, miren, eso era. Aquí está, she's. Entonces, validando las respuestas de la primera actividad obligatoria de la sección 3, son we are, conversación 1, conversación 2, is, she's, is, they are, is, it is, it is. Conversación 3. Are, I am, is. Esas son las respuestas correctas de la primera actividad obligatoria. ¿Alguien tiene alguna pregunta por qué son estas o la tiene distinta? No, vaya, está bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, veamos en cuanto al contenido. Tenemos que recordar cuáles son los pronombres posesivos que habíamos estudiado. So we need to remember what are the possessive pronouns that we have studied last week. ¿Recuerdan cuáles eran los pronombres posesivos? A ver, ¿se acuerdan cuando decíamos... My, exacto. ¿Cuál otro? Our, his, her, your, correcto. His. Excelente, son estos. Son, a ver, los voy a resaltar aquí. My, mío, cuando yo estoy diciendo esa casa es mía. It is my house. Your, para el pronombre, aquí ve, volvamos otra vez a los pronombres. Para I, my. Para you, y este you también, ¿cuál es? Your. Correcto. Para he, ¿cuál es? His. Correcto. Y para she? Her. Her. ¿Y para they? There. Excelente. There. ¿Y para it? That. Ah, para it sería, agreguémoslo acá, it's. It. ¿Y para we? Our. Our. Entonces, en este caso, estos son los pronombres posesivos que decíamos denotaban propiedad de una cosa o de alguien respecto de una persona o de una cosa en respectivamente. So, we were discussing that the possessive pronouns, they are used
when we need to stress that something is mine, or who's the owner of an object, or a person, or an animal. Entonces, cuando nosotros necesitemos expresar quién es el dueño o a quién pertenece una cosa, un animal, una persona, por ejemplo, entonces, ahí es donde debemos utilizarlos. Ahora, ¿por qué los tenemos que recordar? Porque cuando estamos nosotros queriendo crear oraciones, por ejemplo, diciendo, este es mi nombre, esta es mi casa, cualquier idea que usted quiera expresar, tenemos que tenerlos presentes y saber utilizarlos respectivamente con el pronombre que estemos utilizando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar de lo que estudiamos la semana pasada. Lo siguiente que tenemos que recordar es las preguntas que podemos elaborar con las WH question words, que son, practiquemos la pronunciación, where, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿A dónde? Correcto, cuando quiero averiguar un lugar. What? ¿Qué? Correcto, significa qué, cuál, who. Who. ¿Quién? Correcto, eso significa cuando yo estoy averiguando de quién, quién. When. When. ¿Esta qué significa? Exacto, fechas. Eso es lo que yo quiero averiguar. How. How. ¿Cómo? ¿Cómo? Excelente, ¿cómo? Y por último, why. Why. ¿Por why. Qué? ¿Por qué? Excelente, ¿por qué? Entonces, todas esas palabras nos sirven para poder hacer preguntas y averiguar información. Sacar información que usted quiera averiguar cuando está conversando con la otra persona. Entonces, nosotros decíamos que podemos formar estas preguntas primero colocando la WH word, luego el verbo to be, que es el que hemos estudiado, y luego nosotros colocábamos el complemento, el sujeto y luego el complemento. Por ejemplo, who is that? O who is that person? Porque ahí queremos averiguar quién decíamos. What is his name? Aquí estamos usando el WH word y el pronombre posesivo. Por ejemplo, Ena está hablando con su compañera de trabajo y llega alguien nuevo que ni saben porque nunca lo han visto y a saber quién es. Entonces, usted le pregunta a su compañera, who's that person? Entonces, o le puede preguntar, what's his name? What's her name? Dependiendo de si es una mujer, si es un hombre. Entonces, esos son ejemplos de cómo lo utilizamos. Where are you from? ¿Se acuerdan que ayer estábamos usando esa palabra, esas preguntas? Where are you from? I am from El Salvador. Entonces, acá el nuevo contenido que tenemos que sumar a lo que ya aprendieron es cuando estamos usando la forma contractada de utilizar el WH word y el verbo. Usualmente usted hubiera escrito, por ejemplo, aquí, miren, usted hubiera escrito, who is that person? Pero lo pudo contraer solamente agregando el apóstrofe y la S. Lo mismo pasa acá. En lugar de escribir, what is, usted le puso apóstrofe y le puso la S. Entonces, de esa forma, cuando usted en una palabra vea esta contracción, eso es lo que ha pasado. Significa lo mismo, solamente lo están haciendo más cortito. ¿Por qué? Eso le sirve a usted en la pronunciación para poderlo decir un poquito más fluido, pero usted lo puede decir en la forma larga, la que usted prefiera. Solamente sepa que cuando usted lo vea, entonces eso significa. Ahora,
Hagamos, esto forma parte de los ejercicios de la actividad obligatoria. Por eso teníamos que recordar los pronombres posesivos, las preguntas que podemos formular con where, what y todas estas palabras que nos sirven para obtener información. Antes de empezar con los o de revisar las respuestas de los ejercicios obligatorios, ¿hay alguna pregunta sobre esto que estamos conversando? No, ok. So we're ready. Let me see. Ok, el segundo ejercicio o la segunda actividad obligatoria de la sección 3 es 3.11. Acá estamos todos. ¿Cuáles son las instrucciones? Las leo y alguien me ayuda también para practicar la pronunciación. Instructions. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. ¿Quién me ayuda para practicar la pronunciación? ¿Any volunteer? Ok. Instructions. Complete the conversation with WH question by selecting the correct question. Thank you. Súper bien. Solamente en general, la sugerencia es que cuando vean una S al final de la palabra, traten de pronunciarla para que el que lo esté escuchando sepa que esa palabra está en plural. Conversations, questions, o dependiendo la palabra que sea. Edgar levantó la mano. Good evening, dígame. Quería practicar la conversación, la pronunciación. Y la pronunciación. Ah, bye. Hagamos una cosa. Usted me va a ayudar con la pronunciación ya de las propias oraciones, ¿le parece? Sí. Bye. Y Edgar también quería practicar la pronunciación. Bien. Bye. Entonces, vamos a hacer una cosa. Uno va a practicar la conversación 1, otro la conversación 2 y así vamos a ir practicando. Entonces acá, ustedes miren, tienen las opciones, tienen tres opciones. Who's that? Where is he from? What's his name? Acabamos de conversar qué significan estos. ¿Qué significa who's that? ¿Quién es él? Correcto. ¿Por qué? Porque es la forma cortita de decir who is that. Who is that person? Cuando llega alguien nuevo, por ejemplo, Elizabeth ve que pasa alguien en el pasaje de enfrente y le dice al hijo, Derek, who's that? Ahí está averiguando y quién es esa persona. Entonces, en ese contexto. Luego, la siguiente opción, where's he from? No es necesario. ¿Qué significa esa opción de pregunta? ¿De dónde es él? Correcto, ¿de dónde es él? Así como, ¿ustedes se acuerdan de esa canción? ¿De dónde es él a que dedica el tiempo libre? ¿No le suena? Vaya, entonces ahí, si fuera en inglés esa canción, diría, where is he from? Vaya, la siguiente, what's his name? What's his name? ¿Cuál es su nombre? Correcto, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo sería esa pregunta si fuera ella? ¿Cuál es el nombre de ella? What's your name? Excelente, excelente. Vale. Entonces, estamos listos. Conversación 1. Look. Espacio. Pregunta. Respuesta. Oh, he's a new student. Ah, él es un nuevo estudiante. ¿Cuál creen que sería la pregunta entonces? Who is that? Correcto. Siguiente. Tenemos las tres opciones de nuevo. Respuesta. I think his name is Xian Kuo. Bueno, un nombre extranjero, pero I think his name is Carlos. What's his name? Correcto. Carlos. He's from China. Where is he from? Excelente, excelente. Siguiente. Conversación 2. Aquí tenemos otro nombre extranjero. Digamos que es Fátima, vale. Fátima, espacio. Y las opciones son, what's Istanbul like?
Aquí Istanbul, recordemos que es un lugar, es como que dijéramos Guatemala. What is Istanbul like? ¿Cómo es Guatemala? Where are you from? Lo mismo que habíamos conversado. What's your last name? Last name es apellido. What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Eso significan estas tres opciones. Entonces, Fátima, pregunta, respuesta. I'm from Turkey, from Istanbul. Yo soy de... From Turkey. From Antigua, yo soy de Antigua Guatemala. Guatemala. Entonces, ¿qué opción podría ser la pregunta? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Siguiente pregunta. Y luego la respuesta. Ah, Istanbul, que en el decíamos que era Guatemala, is very old and beautiful. ¿Cuál podría ser? What is Istanbul like? Correcto. Siguiente. Hay un espacio en blanco y la respuesta es my last name is Erdogan. What is your last name? Correcto. Conversación 3. Hi, John. Espacio. Y las tres opciones son what's she like? How old is she? How are you? What's she like? Significa, separémoslo. What is she like? ¿Cómo es ella? This week. How old is she? ¿Cuántos años tiene? How old are you? How old is he? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? How are you? ¿Cómo estás? Entonces, volvamos a la pregunta. Hi, John. Espacio. Respuesta. How are you? How are you? How are you? How are la respuesta, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. Opciones, she's really friendly. What's she like? What's she like? What? Nos What's queda she like? Un espacio y luego la respuesta, she's 28 years old. How old is she? How old is she? Ahora, let's submit the answers and confirm that they are correct. Enviemos la respuesta. Miren, me puede confundir con el día festivo, Hollis. Ahora, digo de ella. Una duda, perdón. Bueno, esa canción que se llama. A ver, ¿hay alguna duda de por qué estas son las respuestas? ¿Alguna duda de qué significa alguna palabra? ¿Alguien tiene una respuesta distinta? Yo tengo una duda. Dígame, dígame. La traducción de la pregunta, what she like. Ah. Esa, ajá, eso no entiendo la traducción. Sí, no se preocupe. Vaya, mire, esto... Hagámoslo, se lo voy a enviar, me voy a pasar a la diapositiva para que vean lo que estoy escribiendo. Vaya. Lo voy a escribir aquí a la par. En la plataforma aparece así, what's she like. Vaya. Dividámoslo. En la forma larga sería, what is she like. Acá lo único que he hecho es separar esto para que analicemos. Esto dijimos que se traducía como qué o cómo. Cualquiera, qué, cómo, cuál. Cualquiera de esas tres opciones. Acá, is she, el is, dijimos que era una forma de conjugar el verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, is she es para determinar que estamos hablando de una mujer, una niña, alguien femenino. Entonces, hasta acá, la pregunta sería, la traducción, ¿cómo es ella?
Y lo complementamos con like porque me termina la frase. Si usted lo trata de traducir cada palabra al español, no le va a hacer sentido. Porque si dice like, like puede ser gustar. Si usted trata de hacer la traducción. Entonces, yo no le sugiero que trate de hacer traducción palabra por palabra, porque no siempre le va a coincidir con el español de una forma lógica. Cuando usted quiere hacer una pregunta, por ejemplo, usted me está contando, ah, fíjate que yo tengo un nuevo jefe, so I have a new boss. Entonces, yo le quiero preguntar, ah, ¿y cómo es? Es como, ¿qué tal es? Contame de él. Este tipo de preguntas, ay, ¿cómo es él? Entonces, ahí la frase para hacer esa pregunta es, what is he like? What is she like? Si usted me dice, mire, fíjese que acabo de comprar una nueva moto, ahí aplica esta frase. Usted puede decir, what is it like? Ay, ¿cómo es? Entonces, esa es la frase que se utiliza. Y la forma en cómo la va a ir adecuando es, aquí va a ir cambiando el pronombre. ¿Así? No sé entonces, si esa entonces ya no aplica ahí lo que es how. El how porque significa la traducción cómo. Ajá. Vaya, también... No, por ejemplo, si me está contando de la nueva moto, yo le puedo preguntar, ah, and how is, mire, en este caso, aquí usted puede aplicarlo también, how is your motorcycle, bye. También es válido en cuanto a una traducción literal tal cual de la palabra cómo, pero así como en español ya hay frases establecidas que usted las intenta traducir en inglés y no le coinciden, lo mismo pasa a la inversa, lo mismo pasa en inglés. Siempre que usted quiera averiguar este tipo de preguntas y cómo es eso, gramaticalmente yo no le recomiendo que trate de hacer la traducción con how. Sí, sí, eso me pasó, que no entendía bien el like, porque el like, yo lo que dijo el compañero, pensé que podría ser who is she, cómo es ella, o cómo, who is this. Ajá, pero solamente ese tenía. Ajá, ese. Si usted utiliza el who es para saber quién es. El what is she like es para saber un poquito más de detalles de la persona. Ok, teacher. Estamos bien. Vale. Entonces, gracias. En este caso, a ver, volvamos acá. Entonces, miren, todas las respuestas están correctas. Aparte de la pregunta de ellos dos, ¿hay alguien más que tenga una respuesta distinta o que quisiera confirmar alguna respuesta en particular? No. Vaya, entonces, los que habían levantado la mano para practicar la pronunciación, adelante. Ah, se fueron por el café los voluntarios, ¿verdad? Conversation one. A ver, adelante. Lut was that for his new student. Continúe. What his name? I think his name is Shin Kyuk. Siguiente. Shin Kyuk. Where he from? He's from China. Excelente. Lo felicito. Mira, lo único que le puedo sugerir es que vaya practicando la entonación de pregunta. Así como en español yo le pregunto, ¿y qué color es tu camisa? Yo ahí hice entonación de pregunta. Entonces es lo mismo en inglés. Cuando usted quiere hacer una pregunta, con entonación de pregunta. Eso es lo único. Juan también levantó la mano.
adelante con la conversación 2. Okay, conversation number 2. Serhat, where are you from? I am from Turkey. From Istanbul? What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Thank you. Muchas gracias, lo felicito. Oswaldo levantó la mano. Conversación 3, adelante. Conversation 3. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How old is she? She is 28 years old. Excellent. Los felicito. Gracias por hacer la entonación. Los felicito, vaya. Entonces, ahorita continuemos. Continuemos con la última actividad obligatoria de esta sección 3. Escuchemos el audio y de eso vamos a ir respondiendo estas opciones. Antes, practiquemos la pronunciación de las opciones. Short, tall. En este caso. Short, tall. Thank you. En este caso son parte de los adjetivos que decíamos describen a una persona. Short, pequeño. Tall, grande. Heavy, thin. ¿Me ayudan con la pronunciación? Heavy. Thank you. Heavy es pesado. Pesado o cuando uno hace referencia a una quizás corpulento. Thin es delgado. Friendly, shy. Friendly, shy. Friendly, shy. Thank you. Friendly es amigable, amistoso. Shy, tímido. Funny, serious. Funny, serious. Thank you. Funny es alguien gracioso, ¿verdad? Alguien que se le ocurren chistes y que siempre está con alguna ocurrencia. Serious es una persona seria. Vaya. Entonces, escuchemos la conversación y vayamos respondiendo. Listen to four. ¿Escucha? Okay. Options. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. A ver, how's Karen like? Sure. Continue. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow. Okay. Ay, perdón. Okay, how's Marco like? Think. Think. Aquí la pronunciación es una zeta al inicio. Think. Es excelente. Sin C al final. Termina en N. Fin. A ver, practiquémoslo. Excelente. A ver, continuemos. Listen to 4, 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well,
She's pretty, and she's really friendly. Four. How's Elena's like? She is friendly. She's friendly and really friendly. And okay. Pretty. And pretty. Okay. Let's continue. Just give me a moment. Listen to four descriptions. She like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Really friendly. Four. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, how's Andrew's like? He's funny. No, he's serious. Really? Serious. Funny or serious? Serious. Serious. Serious because she said she's not funny. She said he's not friendly. Okay. Veamos. Mm-hmm. Let's submit the answers and confirm that they are correct. All of them are correct. Todas están correctas. Entonces repasemos. En la última actividad obligatoria, las respuestas son Karen is short, Marco is thin, Elena is friendly, and Andrew is serious. ¿Alguien tiene una respuesta distinta o dudas de por qué es una u otra? No, bye. Todo bien. No. Entonces, ahorita con esto, ustedes ya están solventes con las tres actividades obligatorias de la sección 3. Solamente mañana quedamos pendientes con el examen de la mitad del curso. Para los que ya lo hicieron, mañana vamos a validar cuáles son las respuestas correctas. Y los que no lo han hecho, por alguna razón, mañana lo podemos revisar juntos. Oswaldo, dígame, levantó la mano. No, es de la vez anterior. Ah, vaya. Entonces, so here you see the answers for the third obligatory activity. Now you are complete. You are done with the three obligatory activities, and tomorrow we're going to study the quiz. No ha terminado la clase. No se me emocionen. Solo era para aclarar que ahorita ya no deben nada con la sección 3 de actividades obligatorias. Ahorita lo que vamos a estudiar es este nuevo contenido. Es decir, cómo decimos los días de la semana y cómo decimos los meses. Eso es importante que ustedes lo sepan porque así ustedes pueden expresarse. Por ejemplo, a usted le preguntan, mire, ¿y cuándo abre su negocio? Usted puede decir, it is open Monday to Friday. Si a usted le preguntan, ¿y usted cuándo trabaja? ¿Qué días usted trabaja? ¿Qué día va a la escuela? Usted puede expresar qué días. Así como los meses del año. Entonces, estos, los de la izquierda, son los días de la semana y los de la derecha son los meses del año. Les voy a enviar ahorita en el WhatsApp unas imágenes que también pues les pueden servir para esta información. Ya se los envié. Entonces, así como hicimos con los números, les puedo enviar algún video que repase la pronunciación de cada uno de ellos. Por si ustedes gustan, yo con gusto se los envío. De momento, practiquemos la pronunciación. Y están en orden. Comenzamos con lunes. Monday. 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 Again, Monday. Monday. Es lunes. Tuesday. Tuesday. Again, Tuesday. Tuesday. Thank you. It is martes. Wednesday. 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 Excellent. It is miércoles. Thursday. With a Z at the beginning.
Thursday. 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 Es con una Z. Thursday. Thursday. Y acá hagamos cuenta de lo siguiente. Thursday. La vocal, la pronunciación es una O. Thursday. Thursday. Let's try together again. Thursday. Thursday. Excellent. Thank you. It is jueves. Friday. 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 It is viernes. Saturday. Saturday. Sábado. And last one, Sunday. Sunday. Thank you. It is domingo. So, Monday through Friday, they are the weekdays. Los días hábiles o los días de la semana tal cual. And then Saturday and Sunday, both are the weekend, fin de semana. So whenever you listen weekdays, it is Monday through Friday. Whenever you listen weekends, on weekends, I work on weekends, fin de semana. Ahora, a usted le pueden preguntar, what day is today? O si usted quiere preguntar, usted anda perdido en tiempo y dice, ¿y qué día es ahora? What day is today? Aquí estamos usando una WH word para hacer una pregunta, el verbo to be y el pronombre. What day is today? Today is... What day is today? Tuesday. Ojo con una diferencia. Puede haber bien similar la pronunciación. Tuesday and Thursday. Entonces, usted póngale cuidado cuando quiera decir martes o jueves porque se le pueden confundir porque los dos empiezan con T. Entonces, Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. Tuesday, Thursday. Excelente. Otra vez, juntos. Tuesday. Tuesday. Thursday. Thursday. Excelente. Entonces, cuando usted quiera saber qué día es ahora, what day is today? Today is Tuesday. Tomorrow, what day? Digamos que ya estamos en mañana. What day is today? Today is Wednesday. Y así usted va siguiendo con los demás días. Ahora, los meses. Practiquemos la pronunciación. January. Excelente. Enero. February. February. Excellent. It is febrero. March. 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 April. April. Again, April. April. It is abril. June. June. Ay, los estaba probando a ver si me está, si seguíamos. July. August. Es al inicio, es una O la pronunciación. August. One last time. August. Excellent. Agosto. September. Very good. It is September. October. October. Excellent. November. And December. One last time. December. December. Excellent. Los meses, si se fijan, es más fácil porque se parece al inicio con el español.
febrero, marzo, abril. Entonces, ahí puede ser una ayuda para irnos ubicando. David, dígame, levantó la mano. Estaba interrumpiendo la clase, le estaba preguntando por mayo. ¿Por mayo? Sí, no es mayo. Ay, tiene razón, mire. Gracias, thank you. Tiene toda la razón. Entonces, aquí, abril, mayo, May. May, May. May. Entonces, acá usted ya se sabe los números. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí usted va a ir identificando también las fechas. Entonces, practiquemos. Santos. What days do you work? Or, por ejemplo, in what days do you go to your office? ¿Cuáles son los días en los que usted trabaja o va a la oficina o estudia? Cuéntenos, usted va, puede pronunciar los días que usted vaya a trabajar. I am working Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, de vez en cuando. Ah, en ese caso es sometimes. Sometimes. Saturday, sometimes. Aquí se lo escribo. Sometimes. Sometimes. Es algunas veces. Sometimes. Saturday. Sometimes. 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 ¿Qué dice so-so? Es más o más menos. Más o menos. ¿Qué se le dice? How are you today? Ah, so-so, más o menos. Ok, so you go Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Aquí la pronunciación de viernes. Si gusta. Friday. 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 Excelente. Friday. And sometimes. Friday. Sunday. Friday. ¿Y cómo digo yo? ¿O sea que a usted le toca trabajar todos los días de la semana? Friday. ¿Vas como a ese? A ver. Teacher, sí. Friday. Can I say from Monday to Friday? ¿Está la línea? Yes. Usted puede decir from Monday to Friday. O usted puede decir la línea. De verdad tenés esa cosita. Creo que tiene un micrófono encendido. ¿Cuál es? Por ahí. Yes, because no es que a mí entra en la boca aquí. Vale. Usted puede decir eso. From Monday to Friday, así, from Monday to Friday. Friday, o puede decir only on weekdays, ¿qué sería? Only on weekends, ok. Tiene esas opciones también. Por ejemplo, cuando a usted le pregunten qué días abre su negocio, su tienda, y puede usted decir esto, from Monday to Friday. Only on weekdays. Friday. Only on weekends. Sí, David. Ok. La palabra of, la O y la F, ¿en qué momento se puede ocupar? No sé. La O y la S. La no, O y la F. Casi no la escucho bien. ¿Puede repetir? So, creo que pregunto. Of, la palabra of. La O y la F, ¿en qué momento se puede ocupar? Supongo que también se puede ocupar como D. La O y la S. F. Of. 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 Platíqueme un poquito más de su pregunta para poderle comprender. Yo casi por la bulla de la lluvia le preguntaba la O y la F. Of, ¿en qué momento se ocupa? Porque también tengo entendido que se ocupa como para pronunciar de. Ah, ya. En este caso, usted se refiere a decir
este from, o sea, de lunes a viernes. ¿A eso se refiere usted? Ah, ya, ya, ya. Vaya. En este caso, of se utiliza en otro contexto para denotar otro significado. Acá me parece muy válida su pregunta, pero cuando usted quiere decir de tal lugar, por ejemplo, de aquí hacia allá, o de esta extensión a esta extensión, de este día, de este año a este año, cuando usted quiera expresar cualquier idea al respecto, usted va a utilizar from. From here to there. From January to April. Entonces, siempre que usted quiera expresar alguna idea al respecto de aquí hacia allá, de allá para acá, va a utilizar el from. Si usted quiere utilizar el of, como le digo, ya sería otro contexto. Por ejemplo, mire, ahorita, si gusta, lo que podemos hacer es, mañana vamos a hacer el examen. El jueves puedo incluir una explicación del uso de of en el contenido que veamos. Así se lo puedo explicar más, si le parece. Ok, ok, de acuerdo. Vale. Entonces, ahorita antes de desconectarnos, ¿hay alguna pregunta? Teacher, solo una consulta. ¿El examen cómo va a ser? ¿Oral o va a ser escrito? Ah, aquí podemos ver, miren. Aquí lo tienen ustedes. Cuando ustedes entran, por si quieren entrar a practicar antes de ya hacerlo propiamente o si lo quieren hacer ustedes mismos, acá cuando ustedes dan clic en la sección 3, estamos en este primer enlace. Entonces, cliquen acá el segundo, midterm. Ustedes entran y van a ver 8 secciones. La primera es un listening. Vamos a escuchar una grabación, van a ver cómo se deletrean las palabras y ustedes van a escoger el deletreado correcto, los números, y así sigue. Y así tiene diferentes secciones. Entonces, en esto consiste el examen. Ok, perfecto, gracias. Vaya. A usted, ¿alguna otra pregunta? No, vaya. Le envío la canción de los meses y los días del año. ¿O no creen que sea necesario? No, vaya, pues. Ah, Emerson, sí. ¿El examen lo podemos hacer una sola vez? ¿Y hasta ahí llegó o se puede repetir? Fíjese que voy a preguntar porque no estoy segura. Yo creería que sí y que les van a registrar el último intento que hagan. Pero me comprometo a mañana temprano a hacer la pregunta a los compañeros que estén en el área técnica y yo les respondo en el grupo. Así ustedes están tranquilos que pueden hacer varios intentos. Oigan. Ok, perfecto. Bye. Pasen buenas noches. Good night, everybody. Take care. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night.